Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través del auditorio de la Feria Perú Conciencia Virtual y también a los que nos siguen a través del Facebook. A continuación vamos a presentar la charla ¿De dónde viene el mercurio presente en el pescado de nuestros platos? Esta charla está a cargo de David Poin. Él es doctor en geociencias por la Universidad de Pau, Francia. Es investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, por sus siglas en francés. Realiza proyectos de investigación sobre el ciclo biogeoquímico y ecológico del mercurio en los océanos y grandes lagos continentales desde hace más de 15 años. En el Perú, en asociación con el IMARPE, sus investigaciones se centran en el estudio del origen del mercurio en los productos pesqueros y su evolución en relación con el cambio climático. Para conocer un poco más acerca de este mercurio en el pescado de nuestros platos, vamos a darle la bienvenida a David Poin. David, muy buenas noches, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a la audiencia. Es realmente un placer hoy día de presentar este tema del mercurio con un enfoque sobre el ciclo de este elemento en los océanos y al nivel global de la planeta, porque todo está conectado, van a ver. Entonces, ya, primero, para introducir un poquito el tema del mercurio. El mercurio es un elemento natural que existe en la planeta. Está presente en minerales. El más conocido es este. Voy a poner el laser pointer. Es el cinabrio, es el sulfuro de mercurio que se encuentra estos colores rosados. Y también existe como mercurio líquido nativo que sale de las rocas en algunos lugares en el mundo. Es el ejemplo de las zonas de Almadén en España. Entonces, esas son las fuentes naturales de mercurio en forma de mineral, en forma inorgánica del mercurio. Pero el mercurio tiene también fuentes naturales otras, que son las fuentes riogénicas, y en particular los volcanes emiten mercurio a la atmósfera. Y el mercurio tiene esta propiedad única de tener una forma de gas estable en la atmósfera. Entonces es un elemento pesado, pero no vale bien esta definición para el mercurio porque tiene propiedades únicas y una forma gaseosa estable en la atmósfera. Le llamamos mercurio elemental o mercurio cero, mercurio gaseoso. Pero el mercurio tiene otra fuente natural que son los océanos. Eso no se sabe mucho, pero los océanos contribuyen bastante al mercurio en la atmósfera porque este elemento es también sensible a la luz, tiene propiedades fotoquímicas que hacen que cuando hay mercurio inorgánico en las masas de agua de superficie, en contacto con la luz, se transforma en una especie de gas y puede emitirse a la atmósfera. Entonces, es importante de entender que este elemento es muy dinámico y que tiene formas químicas particulares que contribuyen bastante a su ciclo en el ambiente. También el mercurio tiene fuentes antropogénicas de mercurio. Está asociado a la combustión de carbón para producir electricidad. Ahora, más de las emisiones antropogénicas de mercurio ocurren en la región de Asia. Sigue el tema de las emisiones de CO2, es el mismo caso. Pero pueden ver que el mercurio en la atmósfera, en la planeta, es diferente en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Es porque en el hemisferio sur no hay presencia de fuentes antropogénicas altas, más de las fuentes ocurren en el hemisferio norte y el Ecuador aquí es como una frontera física por los corrientes atmosféricos que no se mezclan bien entre la parte sur y norte de la planeta. Y es por eso que ahora las concentraciones son más bajas en el hemisferio sur, en la atmósfera, que en el hemisferio norte, porque poco a poco, desde el desarrollo de la revolución industrial, de la firma antropogénica de la planeta, es más desarrollada en la parte norte, han subido las concentraciones en la atmósfera hasta un nivel que ya ahora está de 2 nanogramos por metro cúbico, en promedio en el hemisferio norte, y en la parte sur
es 0.8 a 1 nanogramo por metro cúbico. Aquí tenemos los colores con la escala. Entonces, cuando se habla de concentraciones, se habla realmente de niveles que son súper bajos. Un metro cúbico, toda la gente puede imaginar lo que representa. Es un cubo de un metro por un metro con un metro de profundidad. Y al dentro de esta cara hay un nanogramo de mercurio. Un nanogramo es muy poco, es 10 potencia menos 9 gramos de mercurio. Entonces es un nivel muy, muy bajo. Pero es el fondo natural de mercurio que existe en la planeta por sus fuentes naturales, y esta concentración sube en el hemisferio norte por contribución de mercurio de origen antropogénica. Lo que es importante de entender es que ya tenemos estas fuentes naturales. Aquí es una diapositiva que ilustra los flujos en toneladas por año. Entonces, cada año hay 500 toneladas de mercurio que son de emisiones naturales. Ahora las emisiones antropogénicas son 5 veces las fuentes naturales. Y cuando se emiten a la atmósfera, como es un ciclo, hay una deposición de mercurio en los continentes y una reemisión después de esta mezcla de mercurio natural y antropogénico por el consumo de la biomass burning o las evasiones directas de los suelos o de la vegetación. También en la parte del océano que nos va a interesar hoy, podemos ver que los ríos no contribuyen bastante al stock de mercurio en los océanos. Es más, la entrada por deposición de las lluvias, que es la primera fuente de mercurio inorgánico en los océanos. También, como le hemos visto, hay una evasión de mercurio a la atmósfera por su sensibilidad a la luz, pero podemos ver que ya la tendencia es que la deposición es un poquito más alta que la evasión. Eso explica por qué ahora tenemos una acumulación de mercurio de origen antropogénica en las partes superficiales de los océanos. Podemos decir ahora que las concentraciones, en particular en el hemisferio norte, las concentraciones han doblado o triplado en las aguas de superficie de los océanos por esta contribución de mercurio antropogénico. En la parte más profunda de los océanos, las aguas intermedias y más profundas, esta contribución es menos porque son masas de agua más antiguas que no tienen mucha presencia de este mercurio de origen antropogénico. Entonces, cuando se habla de mercurio, es importante de introducir esta parte de especies de mercurio. ¿De qué especies de mercurio hablamos? En la atmósfera hemos visto que las concentraciones son de un nanogramo por metro cúbico, que el mercurio está presente en una forma de gas estable, tiene un tiempo de residencia de más o menos un año, entonces circula rápidamente en toda la planeta. Pero cuando analizamos muestras de agua de mar, podemos ver que primero las concentraciones son más altas, estamos a un promedio al nivel global de los océanos de 0.3 nanogramo por litro, entonces es más concentrado un litro que un metro cúbico, es por eso que ya las concentraciones son más elevadas, pero es natural. Y en el agua del mar, el mercurio, la especie dominante es el mercurio inorgánico, mercurio 2+, que representa un 80% de esta concentración. Pero también hay una otra especie que es menor, que es esta especie que nos va a interesar hoy, que es el metilmercurio. Es una forma orgánica del mercurio que es diferente de esta, porque ella tiene un átomo de carbón acá y 3 átomos de hidrógeno. Y es esta especie que se concentra en el pescado después. Para ilustrar un poquito el tema, el músculo de pescado acumula esta especie que es dominante en el pescado hasta niveles de 200 o más nanogramos por gramo de músculo. Entonces, es importante de tener esta información que el mercurio existe en el ambiente sobre diferentes formas químicas que tienen propiedades particulares. Tenemos mercurio gaseoso en la atmósfera, mercurio inorgánica en agua de mar y metilmercurio
que se concentra en el músculo de pescado. Entonces, es bien de entender que ya el mercurio existe en el ambiente sobre diferentes formas químicas y es el ambiente que controla el equilibrio y la transformación entre estas especies y su transferencia de un comportamiento al otro. Entonces, es la dinámica del ambiente que controla todos estos cambios de formas químicas y concentración. El tema del mercurio, la investigación empezó en los años 1960-70, así, porque hay esta famosa historia de la bahía de Minamata en Japón, donde ahí fue un ejemplo de contaminación industrial grave por el tema de este compuesto del mercurio, el metilmercurio. Entonces, esta empresa la empresa Chiso, que estaba produciendo un producto industrial que es el acetaldehído, que es un producto que entra en la fabricación del ácido acético. Y a esta época, el proceso de fabricación estaba utilizando un catalizador que estaba el sulfato de mercurio, el mercurio de una forma inorgánica, y estaba el proceso industrial. A esta época, en 1908, no había conocimiento del mercurio toxicidad, de su impacto al ambiente y todo. Entonces, durante el proceso de producción de este acetaldehído, se forma un producto secundario que es el metilmercurio. Es el sulfato de mercurio reacta con el grupo metil del acetaldehído para producir este compuesto. Y durante más de 60 años, este compuesto fue descargado en la bahía a niveles muy altos y es aquí que se había visto que había un problema de salud porque la gente estaba consumiendo los productos marinos locales, los camarones, los peces, y han visto que había algunos problemas de neurológicos en la población, en los niños en particular, con, en los casos más extremos, una malformación al momento del nacimiento, y eso fue caracterizado por la enfermedad de Minamata que fue asociada a esta exposición industrial de contaminación muy alta a este compuesto, el metilmercurio. Entonces, esta época fue descubierto que había este problema, pero los investigadores han desarrollado métodos para medir la concentración de mercurio y sus formas químicas en muestras de agua, en muestras de sedimento, en el aire, en territorios de pescados, algo así, para entender cuál puede ser el problema, el ciclo. Y entonces, toda la investigación sobre este elemento y su dinámica ambiental y toxicidad empezó con este evento en la bahía de Minamata. Entonces, eso es un caso extremo, bien documentado. Ahora, más de la exposición al metilmercurio viene del consumo de pescado, y para entender mejor este tema y el impacto sobre la salud, hay un estudio que fue desarrollado por la Universidad de Rochester en las islas de las Seychelles, a donde han estudiado bien la relación que existe entre la exposición al metilmercurio por el consumo de pescado y el desarrollo neurológico de los niños. Y desde 1985 han hecho un estudio bien largo en esta población, porque es una de las zonas del mundo en donde consumen más pescado, tienen más de 8 comidas de pescado por semana, y cuando se multiplica la concentración de mercurio en el pescado por la cantidad de comidas, representa un nivel de exposición muy alto al metilmercurio por el consumo de peces, que es, por ejemplo, 10 veces más alto en comparación que en los Estados Unidos. Entonces, este es un estudio con un enfoque, con una población que representa una exposición alta al mercurio. Y en esta zona no han mostrado nunca relación entre un desarrollo anormal de los niños en comparación a los de los países desarrollados y la exposición prenatal y postnatal al mercurio asociado al consumo de peces de las madres. No está asociado negativamente con el desarrollo del neurocompartimento. Entonces, eso nos indica que ahí, consumiendo peces con
un nivel de exposición alto, no hay problemas de salud en la población de los Seychelles. Es para aliviar un poquito el tema y mostrar que el consumo de peces es importante por la salud, porque es una fuente importante de selenio, de ácidos grasos, permite reducir las enfermedades cardiovasculares y a este nivel la exposición al mercurio no es importante en el desarrollo de los niños y de los adultos en general. Entonces es bien importante de comunicar también este tema que ya no hay problemas de consumir peces en general. Siguiendo, un trabajo para ilustrar el tema de cómo es nuestra exposición al metilmercurio viene principalmente en general por la renta general del consumo de peces, como lo estaba indicando, y en Estados Unidos han calculado la exposición en general mostrando que el consumo de atún es la primera fuente de productos marinos que se consume, después hay los camarones, y cuando se multiplica este consumo con las concentraciones de mercurio en estas diferentes especies, podemos ver que la principal exposición al mercurio es el consumo de atún. Él solo representa más de alrededor de 40% de la exposición en los Estados Unidos, porque es el consumo que se consume más, y también es el atún que tiene concentraciones elevadas de metilmercurio. Entonces, desde este momento ya podemos ver que el metilmercurio se encuentra en varias especies de y organismos marinos, y también podemos ver con este estudio de 2017 que, por ejemplo, cuando se analiza muestras de atún de aleta amarilla, podemos ver que las concentraciones varían a nivel global en los océanos. Entonces, en este estudio, claro, no hay una super resolución espacial, pero podemos ver que las concentraciones pueden variar de un factor 5 por la misma especie de atún en el mundo. Y eso, en relación al trabajo que fue hecho antes, nos puede ver que el metilmercurio en el caso de la bahía de Minamata fue una contaminación industrial, pero que este compuesto ahora se encuentra en todos los productos marinos. Y entonces, a este momento, los investigadores han traído de ver por qué y si había una producción natural de este compuesto en el ambiente y en los océanos en general. En el IRD hemos hecho un trabajo también en el Océano Pacífico Suroeste. Aquí tenemos Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Caledonia, la Polinesia Francesa, y en esta zona hemos trabajado con la cooperación del Pacífico Sur, que está en cargo de hacer todas las observaciones de la pesca del atún, y hemos analizado más de 5.000 muestras para estudiar un poquito cuál estaba la distribución espacial de las concentraciones de mercurio en tres especies de atún: el atún aleta amarilla, el atún blanco y el atún patudo. Y como lo pueden ver, hemos tenido resultados interesantes indicando que había patterns de distribución muy diferentes entre estas especies. El atún aleta amarilla tiene una concentración más o menos homogénea en toda esta zona, pero el atún blanco tiene concentraciones más elevadas cerca de la Australia en comparación a la Polinesia Francesa. Y en el caso del atún patudo, tiene concentraciones más bajas en la parte ecuatorial del Océano Pacífico Oeste y concentraciones más altas en la parte sur, en Nueva Caledonia y las Islas Tonga y Fiji. Entonces, eso nos indica que también hay variaciones al nivel global, existe gradientes y variaciones importantes al nivel subregional y también diferentes entre estas tres especies que no tienen el mismo nivel de metilmercurio. Entonces, eso nos pregunta a investigadores por qué hay esta variación entre especies y al nivel tan pequeño que esta escala subregional. Entonces, para entender eso y comprender los factores que controlan estas variaciones espaciales y entre especies, es importante de ver que el metilmercurio tiene una afinidad fuerte por las proteínas. En este gráfico se presenta la concentración de mercurio en el músculo de las tres especies en función de su tamaño o su edad.
Y podemos ver que las concentraciones de mercurio suben en las tres especies con el tamaño de los peces. Eso viene del caso que el metilmercurio tiene este proceso de bioacumulación porque el metilmercurio tiene una afinidad fuerte por las proteínas. El momento que entra en un pescado, se distribuye en los órganos, se va a empezar a interactuar con las proteínas y quedarse en el músculo, y su eliminación va a ser menor en comparación al intake que viene del consumo de prillas. Es por eso que poco a poco, sobre su vida, las concentraciones van a subir. Eso es el proceso de bioacumulación de este compuesto. Entonces, tiene una acumulación natural, y eso vale en estas tres especies de atún, pero es el caso del Pacífico suroeste, pero tenemos las mismas curvas en el Pacífico Norte, en el Pacífico, en el Océano Atlántico o en el Océano Indiano. Entonces, eso nos indica que es un proceso natural que ocurre en todos los ecosistemas y cadenas marinas. Entonces, existe también en aguas continentales, en lagos o ríos. Entonces, este proceso es el primer factor que permite explicar que las concentraciones pueden variar entre individuos de diferentes tamaños por la misma especie. Este proceso vale también a nivel de la cadena trófica. Como el metilmercurio interacta con las proteínas, las concentraciones suben a lo largo de la cadena trófica. Las concentraciones son más bajas en el fitoplancton, que es el primer nivel trófico en los océanos, y va a subir poco a poco a lo largo de la cadena trófica hasta presentar las concentraciones más elevadas en las especies al tope de la cadena trófica, que pueden ser los tiburones o las especies de atún, por el mismo proceso que el metilmercurio no se elimina bien de las especies y poco a poco las concentraciones suben al nivel de la especie, es la bioacumulación, y al nivel de la cadena trófica entera es la biomagnificación. Entonces, en los océanos, las cadenas tróficas son un sistema de preconcentración natural del metilmercurio del primer nivel trófico hasta el tope de la cadena trófica. Entonces, es el segundo factor que controla, que permite explicar las concentraciones, por qué las concentraciones de metilmercurio varían entre especies, porque no tienen el mismo nivel trófico, no ocupan la misma posición en la cadena trófica. Un ejemplo para ilustrar eso es en el Océano Ártico, donde está bien, bien detallado eso. Así tenemos una foto de la cadena trófica con las especies las más bajas y las especies que están al tope. Y pueden ver ahí que las concentraciones de metilmercurio, aquí es con una escala log, suben con el nivel trófico. El metilmercurio está menos concentrado en el zooplancton, sube en el pescado y está más alto en las especies de las aves marinas. Y entonces eso es para indicar que este proceso ocurre en todas las cadenas tróficas en el mundo, porque el metilmercurio tiene estas propiedades y afinidad por las proteínas en particular. También hay otros factores, tercer factor que permite comprender por qué las concentraciones varían entre especies. Ahí, por ejemplo, es el ejemplo en Nueva Caledonia, donde pueden ver que las concentraciones de mercurio son diferentes entre tres especies de atún: atún aleta amarilla, atún blanco y atún patudo, que son al tope de la cadena trófica los tres, pero presentan concentraciones diferentes, con concentraciones más altas en el atún patudo en comparación al atún aleta amarilla. Y eso se explica por la posición de las especies en la columna de agua. Aquí tenemos las concentraciones de mercurio en el tejido, en el músculo de las diferentes especies de atún. Tenemos también el atún skipjack, que es típico de la superficie, y podemos ver que cada especie ocupa una profundidad diferente porque ocupa una nicha trófica particular. El skipjack, el yellowfin, tuna, aleta marina, son especies que integran la parte superficial de los océanos, es su nicha preferencial, pero hay otras especies de atún, en particular el atún patudo,
que tiene una fisiología particular, este especialismo puede barrar en zonas profundas de los océanos para enfocar en especies mesopelágicas que tienen concentraciones más elevadas de mercurio. Entonces, podemos ver que las concentraciones de mercurio en las especies suben con la capacidad de las especies a explorar hábitats verticales diferentes. Las especies que pueden acceder a espacios profundos de los océanos tienen concentraciones más elevadas de mercurio que las que ocurren más en superficie. Y en este gráfico también indicó las concentraciones de metilmercurio. Es en la columna de agua aquí, los puntos negros, es un perfil vertical y pueden ver que los niveles de metilmercurio del atún imitan la distribución del metilmercurio en la columna de agua con la profundidad. Entonces eso nos permite ver que la dinámica trófica del metilmercurio está relacionada a sus niveles en la columna de agua en función de qué espacio ocupan los pescados en esta columna de agua. Lo que es interesante e importante de entender es que las concentraciones de metilmercurio tienen un perfil particular. Tenemos concentraciones bajas, aquí es la escala, en superficie, y las concentraciones suben en las zonas profundas de los océanos. Concentraciones bajas en superficie, concentraciones altas en las aguas más profundas. Es típico, este perfil se encuentra en todos los océanos en el mundo, océano Atlántico, Pacífico, Ártico, y es porque el metilmercurio está producido naturalmente en los océanos, en las aguas de fondo. En zonas donde hay poco oxígeno, es las zonas donde se acumula este compuesto. Es por eso que las concentraciones son más altas aquí que en superficie donde hay más oxígeno. Entonces, para entender eso y hacer un resumen, ahora el ciclo del mercurio como lo conocemos es así. La primera fuente de mercurio en los océanos es la mezcla de mercurio gaseoso de origen antropogénica y natural que se depone por las lluvias o por deposiciones secas. Una fracción de este mercurio se reemite a la atmósfera por su sensibilidad a la luz y al momento que entra en la columna de agua, en la parte superficial, se convierte en una forma de mercurio inorgánico que una fracción puede transformarse en este compuesto orgánico, el metilmercurio, y este proceso de producción o de cambio, de metilación, es más alto en la parte profunda de los océanos que en la parte de superficie. Entonces, el proceso de producción de metilmercurio es un proceso natural que ocurre en todos los océanos, en las zonas de mínimo de oxígeno en particular, donde hay una remineralización, degradación intensa de la materia orgánica fresca de superficie que llega aquí. Para entender eso, los investigadores no habían ideas al inicio, había 30, 40 años atrás, cuál puede ser el proceso de producción de este mercurio orgánico, y fue descubierto solamente había 7 años en Science, una publicación que es una prueba que este proceso de metilación es un proceso biótico, porque en este estudio los autores han demostrado por la primera vez que había renes, RNA HGCA y HGCB, que existen en algunos grupos de bacterias que los permiten producir este compuesto. Entonces, estaba una prueba directa y real que este proceso de metilación o de transformación de mercurio inorgánico en mercurio orgánico, el metilmercurio, es asociado a la actividad biológica de bacterias en particular que tienen renes de la metilación. Ahora no se sabe bien por qué tienen esta capacidad de producir este compuesto. Una de las hipótesis es que como ocupan micronichas ambientales, les permiten alrededor de ellas de producir una zona tóxica por las otras bacterias y reducir la competición por la comida. Es una de las hipótesis, tal vez hay otras posibilidades, pero más que todo el mensaje es que este proceso está asociado a un proceso biológico de producción de este compuesto
por algunos grupos de bacterias y se fue identificado que había renes que estaban involucrados en eso. En este estudio también han visto que no había solamente un grupo de bacterias que podría hacer este proceso de metilación, pero unas otras bacterias que están involucradas en el ciclo del azufre en los océanos, en particular en la degradación de la materia orgánica. Y entonces hay algunas bacterias que pueden convertir el mercurio inorgánico en metilmercurio, acoplando este mercurio inorgánico con un grupo metil que viene de la materia orgánica. Y después que fueron descubiertos estos renes, los investigadores han empezado a ver si estos renes existen en otras especies, otros organismos, y fue una sorpresa de ver que estos renes existen en varios tipos de organismos, de protobacterias, de especies de fitoplancton o algas unicelulares. Entonces parece que estos genes son presentes en una gran diversidad de organismos, pero la pregunta hoy es de saber si son activos o no. Se miden, pero sabemos que en el caso de las bacterias del azufre que hemos visto antes producen este compuesto, son activos. En estas otros organismos y otras bacterias no se sabe todavía si utilizan esta posibilidad o si los genes son activos. Esos son el conocimiento de la metilación natural del metilmercurio en los océanos, pero ya hay vacíos de conocimiento. Por ejemplo, en este gráfico se presenta en varios tipos de muestras. Tenemos sedimentos, son los círculos, muestras de aguas o de filtros marinos, son los estos tiburos. Lo que es interesante es de ver que en las partes de los sedimentos podemos ver que la densidad de estos renes de metilación es alta. Eso nos indica que ya el proceso que fue descubierto en laboratorio con estas bacterias que transforman el ciclo de azufre, parece que es el proceso principal de producción en las zonas costeras, en los sedimentos, pero en las zonas pelágicas, donde se observa los picos de metilmercurio en los perfiles de la columna de agua en los océanos, no se encuentra una densidad alta de estos renes. Tenemos casi cero, son puntos blancos. Entonces, eso nos pregunta si hay tal vez otros procesos que existen, otros renes tal vez, otros organismos, o si hay otras vías de producción químicas de formación de este compuesto. Entonces, ahora está abierto, pero desde 10 años sabemos que las bacterias y el ciclo de las bacterias en los océanos es fundamental en la producción de este compuesto. Entonces, el mensaje para llevar a casa es de entender bien que el mercurio en el pescado es una forma orgánica del mercurio, que su precursor es el mercurio inorgánico, que es de fuente natural y antropogénica, y que son bacterias en el fondo de los océanos que pueden transformar este mercurio inorgánico en este compuesto que después, con sus propiedades particulares, se acumula en la red alimentaria marina y que las diferencias de concentraciones en las especies de pescados es función primero del tamaño del pescado, de su edad, de su ecología y de su posición vertical en los océanos que Nietzsche ocupa en particular. Eso es un factor importante que controla su concentración de metilmercurio. Entonces, el metilmercurio es un compuesto natural que se produce en todos los ambientes marinos y también en los ambientes y los ecosistemas acuáticos continentales. Pero es bien de entender que este compuesto se produce de manera natural en los ambientes acuáticos. Y en el Perú ya no hay muchos datos ahora. Hemos empezado un trabajo en conjunto con el IMAPE para tener datos y entender el ciclo de este elemento en la zona costera peruana. Hemos hecho un crucero el año pasado y espero que vamos a presentar los resultados tal vez el año siguiente al Perú Conciencia. Y ya estaba solo para indicar que los datos preliminares que tenemos indican que los niveles son muy bajos, que
no es una grande sorpresa porque estamos en el hemisferio sur y más de las masas de agua aquí son antiguas, es por eso que ya estamos a la línea de base del mercurio y metilmercurio, los niveles que se encuentran en zonas remotas. Ya. Gracias por su atención y si ahí tienes preguntas, será un placer de responder. David, muchas gracias por esta tan interesante charla. Desde ya tomamos nota de lo que nos has dicho, que el próximo año presentas los resultados en Perú Conciencia 2021. Vamos a estar en contacto entonces para esto. Ha sido muy interesante, sobre todo también la conclusión de que en el Perú todavía no tendríamos niveles de toxicidad alarmantes que deben provocar una alarma en la población, más aún cuando somos un país con un mar muy rico, ¿no? Muy fructífero. Y poco a pesar de eso, a pesar de que el Perú tiene un patrimonio marítimo tan importante en cuanto a fauna marina, no somos grandes consumidores de pescado, ¿no? O sea, no como en otros países que consumen muchos kilos, ¿no? Hay una pregunta desde la plataforma, de la feria, justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué pescado no contiene mercurio? Nos preguntan. No hay pescado que no contiene mercurio, porque como todos los ambientes marinos producen este compuesto, ya claro, si al momento que se produce, se acumula en la cadena trófica por interacciones entre los depredadores y las preyes, pero es claro que los pescados que están de bajo nivel trófico tienen concentraciones más bajas que los que están en la parte superior de la cadena trófica. Muy bien. Y otra pregunta, conociendo que el Perú tiene una actividad minera ilegal muy fuerte, ¿las aguas de esta actividad minera ilegal contaminan directamente el Océano Pacífico? Eso es una buena pregunta. Ahora no tengo la respuesta y de lo que sabemos es que los ríos no contribuyen mucho en los océanos en general. Entonces, en el Perú yo pienso que es el mismo. Tenemos filtros y podríamos investigar eso, pero pienso que más de la fuente de mercurio es la dinámica oceánica, los corrientes del sur que suben al norte, que transportan más del mercurio en la zona. Pero claro que en el caso de las minas, si se utiliza este mercurio líquido, hay una contaminación local que puede ser fuerte alrededor de a donde se utiliza. Es un problema que se encuentra no solamente en el Perú, pero en otros países, en Brasil, en Guyana Francesa, por ejemplo. Y ahí es el mercurio, la fuente de mercurio inorgánico, es este mercurio que se utiliza por la minería. Muy bien, David, muchísimas gracias por esta charla interesante. Al público que nos sigue, hay que estar alerta a cuidar, a preservar nuestro mar. Vemos cómo ya en estas épocas ya el mar viene siendo no solamente contaminado por mercurio, que se ha incrementado por la actividad humana, sino también tenemos otro grave problema que es la contaminación por microplástico en el mar peruano, ¿no? Entonces, gracias a que hay investigadores, instituciones como el IMARPE e investigadores como David Point que están atentos a ver los procesos en nuestro mar, podemos nosotros tener un poco más de tranquilidad y confianza que vamos conociendo y sabiendo cómo preservar nuestro mar. Muchísimas gracias, David, nuevamente a nombre del CONCITEC y a nombre de la Feria Perú Conciencia. Hasta luego.